Hola transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javi Tron y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, una ciudad que tenía muchas ganas de revisar, como todas o casi todas, porque es una nueva marca. En principio yo no conozco ningún todo trabajo de Dream Star Toys, y sea Slingshot. Bueno, me confundió el nombre durante el unboxing, simplemente añadieron una O porque el nombre es Slingshot, pero son ustedes que yo soy daltónico en cuanto se puede decir así, en cuanto a los Aerial Bots, porque los confundo. Bueno, dijéramos que es un diseño espectacular. Fíjense qué foto más bonita. Sería como si cogemos a los Aerial Bots y los metemos en la intro de Bumblebee, la película, en ese Cybertron. Es una especie de diseño así, pues tampoco es un diseño de buy total. Es un diseño así, muy bonita la caja. Es el espacio de fondo muy bonita. Si vamos a la parte de arriba, encontramos varias tomas en perfecto chino. Todo es el DST-01. Number 01, fíjense, qué bonito. El lateral, Slingshot. El otro lateral, Slingshot también. Por abajo, modo alterno. Precioso. Buenísimo. Por atrás, pues como si fuera una caja Masterpiece. Las recomendaciones, más de 15 años. Aquí varios códigos BIDI para el enlace a Dream Star Toys. ABS POM, no sé qué es el POM. Bueno, recomendaciones aquí como siempre. Reciclar. Muchas fotos muy bonitas, muchas fotos y muy bonitas. Fíjense qué bonita. Soporte, todos los accesorios, armas, varias poses. Incluso el modo combinado aquí, fíjense, el modo combinado. Va a ser el brazo izquierdo. Precioso, precioso. Muy bonito. Vamos al interior. Presentación de lujo. Doble blister. En un blister la figura con un plástico para que no sufra ningún accidente. Fíjense, doble blister, plástico. No se ve mucho la figura, pero bueno, ahí tenemos el plástico en el box. Echo un poquito para atrás, porque si no, no se ve. Doble blister con plástico, ahí está el arma. Pues tampoco se ve mucho. De las dobles armas. Muy bonita presentación. Y luego otro plástico con el soporte para colocarlo. Fíjense, yo creo que estos se van a conectar unos con otros cuando tengamos. Vamos a ir poniéndolos unos con otros. O esa pinta tiene. Cuando tenemos la segunda figura, les cuento. Y luego ya tenemos el manual. El manual. A ver. Tipo libreto. Fotos en color. Bonito. Transformación. Yo creo que va a ser un calvario. Vamos por aquí por 22. Vamos ya aquí por 46. 59. No, 62 pasos para llegar al modo alterno. Modo roba, modo alterno. Luego el modo combinado tenemos otros 43 pasos. La madre que los trajo. Y aquí cómo colocar pues el soporte en surfboard. Qué foto. Qué bonito. Va a ser espectacular. Qué bonito. Bueno, sin más dilación, vamos ya con el modo alterno. La transformación ha sido un infierno. Realmente un infierno. Y no por compleja, porque realmente no es que sea muy compleja, pero sí que es verdad que hay muchas piezas, como por ejemplo estas piezas de aquí, muy finas, que hay que estar juntando para transformarlo. De hecho, tiene muchísimas, como ustedes, muchísimos paneles. Fíjense, las alas solamente tienen una, dos, tres, cuatro zonas, bueno, cuatro puntos de articulación. Fíjense que queda un Harrier un tanto extraño, pero bueno, queda bastante. Dijéramos que es un Harrier más bien futurista. Fíjense toda esta parte de aquí. Muy bonito porque se mezclan ahí plásticos translúcidos con grises metalizados. Es muy metalizado, queda muy bonito, pero es un diseño un tanto libre del Harrier, pero bueno, bastante, bastante bonito. Fíjense que no tiene puesto de conducción, tiene ahí parte del modo agua dentro. Fíjense que es muy metalizado, las líneas rojas que salpican parte de la figura. Visto desde arriba, queda bastante bonito. Aunque ya les digo que es una figura, es que fíjense cómo refleja tanto la cámara que la satura completamente. Fíjense, cuando se acerca mucho, satura la cámara. Realmente el color, a ver, vamos a intentar mostrar el color exacto. Desde aquí más o menos no se satura, ese sería el color exacto, fíjense. Pues si acercamos se satura muchísimo. Tiene la forma total del Harrier, pero es un diseño bastante, bastante libre. Como curiosidad, realmente tiene cuatro... ¿Cómo se llamaba? No sé cómo se llamaba ahora mismo. Bueno, las cuatro ruedas estas,
ruedas de aterrizaje, no recuerdo cuál es el nombre exactamente, pero tiene cuatro apoyos para poder, trenes de aterrizaje, no sé la palabra, cuatro apoyos para poder sujetarse. No he conseguido transformarlo del todo perfecto, fíjense que me ha quedado aquí esto que no me encaja bien, y los pies que tampoco me encajan bien, pero ya he desistido porque los pies supuestamente entran aquí en esta pestaña y se me queda, pero al rato pues salta. Por debajo no tenemos, bueno, hay muchas partes un tanto extrañas, pero es bastante correcto, fíjense, el modo alterno por todos lados, aunque de aquí se me abre bastante, por todos lados es bastante correcto el modo alterno, muy muy correcto, porque esto, bueno, está indefinido, pero no se puede decir que es que hay un robot ahí debajo, está más o menos indefinido. Fíjense toda la pintura que tiene. Es curioso cuando la tendencia... Ah, y estas partes de aquí. No sé si esto se giraba. Sí, creo que esto se giraba. Se me quedó vuelto hacia el otro lado. Sí, esto se gira. Aquí, se giran aquí. Está bien, no digo, algo me faltó. Ya digo que está diciendo unos tiempos donde la pintura... La primera pintura brilla por su ausencia, pues se trata de hacer modos muy parecidos a animación, pues este choca bastante. Es como si cogiera una película de Bumblebee o una película de Bay y dijéramos, vamos a hacer unos Aerial Bots. Pues más o menos serían esto, aunque más bien serían de las películas de la de Bumblebee más que las de... Las de Bay, más bien sería Travis más que Bay. Fíjense que tienen muchos puntos, pero queda bastante bonito. Queda un poquito raro aquí esta parte del modo alterno, pero que en general es un modo alterno bastante correcto. Bueno, los tres aterrizajes, casi me decía la palabra, se pueden plegar y tiene pues estas bombas colgando que lo hacen verse muy bueno. Te digo, esta parte no la consigo transformar bien, pero ya digo que es un modo alterno realmente bonito, muy 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 bonito, muy llamativo. Le falta quizás aquí detrás el propulsor, si no recuerdo tenía ahí propulsor, pero bueno, en general de uso modo alterno muy 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 bonito, muy 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 bonito, pero y se satura muchísimo la caja, fíjense, no puedo acercar porque fíjense, volvemos nos vamos al tono oscuro 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 de tanto metalizado que tiene ahí. Ese sería el color correcto de esta figura. Y en este caso la única comparativa que se me ocurre es con el de Z Toys, porque de Fans Toys no ha salido aún y pocas opciones, por no decir ahora mismo hay alguno viejo como el TFC, pero bueno, en escala Masterpiece hay pocas opciones. Voy a intentar que no se caigan porque están haciendo los dos, sobre todo este está haciendo un equilibrio terrible por no caerse. Bueno, fíjense que es un poquito más largo este, tiene como unos 34 y este tiene unos 32. Y fíjense que es bastante parecido el diseño, pero este digamos que es un poquito más moderno. Bueno, el traterizaje te le cuelga aquí, pasa que lo puse por otro lado para que tenga un poco más de estabilidad, porque el pobre, si no, se queda solo. Pero fíjense que las líneas generales son exactamente las mismas. Esto es lo que me refiero, toda esta pieza viene unida con las alas, creo que se llama fuselaje, se llamaba. Y aquí hay como un corte, es la única parte rara del... Dice, pero en teoría todo esto, yo no soy un experto ni en modos alternos, bueno, ni en aviones ni en nada, pero por las fotos que he visto en principio tenía que estar todo unido. Fíjense la diferencia de color, este es como un gris un blanco grisáceo, o un gris blanquecino, que más bien es un blanco, un blanco hueso sería más o menos, y este es un gris metalizado total, completamente. Pero llama la atención que las formas sí que son bastante similares. No tiene esta parte, que es algo muy icónico en esta... en este modo alterno, pero bueno, en general ya le digo que fíjense que el modo alterno es bastante similar si no fuera por estos cortes. Muy, muy, muy bonitos ambos modos alternos y no sabría cuál decirles cuál me gusta nada más. Este digamos que es como un modo alterno muy clásico y este digo que es como una película un poquito más futurista, como si este modo alterno llamamos al futuro y nos daría una película tipo Cybertron y nos daría más o menos este modo. Pero bueno, insisto, ambos modos quedan muy bonitos. Y el extra que trae me parece realmente magnífico. Fíjense, es una base con forma como esos que llamamos quesitos del Trivial Pursuit, pues tiene esa forma exactamente, me recuerdo mucho a eso. Y fíjense que tienes un soporte completamente articulado, fíjense que está muy bien hecho porque a pesar de no ser muy grande,
sujeta la figura perfectamente y está muy articulado. De hecho, fíjense, vamos a quitarle el avión, fíjense, bueno, tiene dos partes, la que conecta con el avión, fíjense que está articulado, se puede poner hasta en esta posición y se sujeta perfectamente, un soporte de una muy buena calidad. Bueno, aquí encaja aquí esta parte, que sería la parte del modo alterno, pues tiene dos conexiones y fíjense hasta donde puede subir. Y ustedes habrán visto algo aquí abajo, que se pliega. Y es un LED, sí, es un LED. Realmente es un LED. Bueno, tiene otra posición también el soporte, que sería colocarlo aquí. A ver, colocarlo aquí. Tiene dos posiciones diferentes. Fíjense qué bonito. Y sí, es un LED que se pliega. Yo cuando lo vi no me lo podía creer. Pasa que estuve un rato, digo, ¿esto cómo se enciende? Y no hay forma humana de encontrar una parte para encenderlo. Y estuve viendo revisiones y se enciende. Esta parte es magnética y supuestamente se enciende al tocarle. Pero no tengo suerte yo con estas partes. Intenté desmontarlo, pero no me atreví a desmontarlo del todo. Así que no sé si trae las baterías puestas o no. ¿Cómo van a salir más en las próximas... los próximos vídeos de otros componentes? Vamos a intentar encenderlo, se ve como un LED azul. Pues ya le digo, para desmontarlo hay que abrirlo y no me atreví a acabar de desmontarlo. Quita esta parte de aquí, luego hay que abrirla, sacarla esta parte y no. Es que aunque lo abra y le dé, no tengo yo suerte con estos LEDs que se activan por magnéticamente. Pero les insisto, el soporte es un soporte buenísimo, muy articulado y que sujeta perfectamente el modo alterno. Luego no es el modo robot, pero el modo alterno lo sujeta de un modo magistral. Nada que ver con los soportes de Takara, por ejemplo, de los MP52, que bueno, los Seekers, que son ustedes que no acaba de sujetarlo de ningún modo. Un soporte muy, muy, muy bien hecho. En el modo robot no se puede negar que estéticamente es una figura espectacular, sin apenas fallos. El único fallo que yo le veo son los pies, que son muy raros y muy grandes porque aprovechan mucha parte del modo avión. De hecho tiene aquí las turbinas delante, fíjense, aunque esas turbinas no quedan a la vista en el modo avión. Pero bueno, utilizan demasiada parte del modo avión y luego que las piernas son muy muy grandes. Pero bueno, estéticamente es una pasada. La mochila no me gustaba nada, pero nada, nada, nada en fotos. Y ahora me di cuenta que se me va a caer hacia adelante porque ya le digo que tiene demasiado peso atrás. Por ejemplo, ahí. Ahora, en mano, me di cuenta de que no es mochilón ni mucho menos. Me la hacía, en fotos la hacía mucho más grande de lo que ha resultado ser en mano. Que fíjense, mírenlo aquí. No es mochilón, de hecho es más o menos la mochila que le podría corresponder a un Aerial Bot, porque recuerden ustedes que los Aerial Bot tenían medio modo alterno pegado en la parte trasera. Pero este no es así, no queda un mochilón. De hecho, ni siquiera he visto desde arriba, que sí que es un compendio de piezas solapadas unas con otras. Bueno, pues aún así queda bastante, bastante decente. Fíjense, la cabeza es como dijéramos un Slim Shop, pero actualizado. Queda bastante bien. El pecho es... sí, es falso, más o menos es falso. Fíjense la cabeza, hubiera estado bien un LED, pero con una cabeza tan pequeñita quizás no pueda ponerse. Fíjense, wow, que tiene mucha presencia, la presencia es impresionante. Fíjense ustedes en rojo, cuántos dorados tienen salpicados por todas las partes. Los faldones, pónganselo bien, no hagan como yo que se lo puse fatal. Tiene un cuerpo muy estilizado, muy moderno, muy recargado. Fíjense por ejemplo los brazos, que es una parte del lateral del modo avión, que he recargado los brazos con esos dorados salpicados, los hombros con las turbinas, muy bonito. Es que es una figura muy bonita. Lo único que no me cuadra mucho que son los pies, son demasiado grandes y también tienen partes, claro, ya tienen aquí partes detrás del fuselaje o como se llame. Incluso fíjense los alerones, se quedan bien, pero se quedan ahí metidos aquí dentro porque había que guardarlos en algún sitio y no puede ir toda la mochila. Por eso la mochila, como no tiene muchas partes metidas, porque ya veo, parte de, por ejemplo, estos alerones se quedan aquí detrás, toda la parte del alerón trasero, entonces queda bastante, bastante bien. Ya veo, los pies es lo único que... no sé, podría haberlos trabajado un poquito más, no me acabé de convencer mucho. Pero bueno, fíjense también las piernas, qué bonitas, qué coloridas, y con esos detalles en dorado y en rojo. Uf, espectacular. Fíjense dónde se queda aquí el tren de aterrizaje, muy, muy, muy bonito. Estéticamente es una pasada, fíjense, es que es muy bonito, no se puede negar que es muy bonito. Es un Slim Shot actualizado que queda muy, muy bonito.
Creo que es realmente espectacular. Lo que la mochila, que es lo único que me echa un poquito para atrás, pues al final no queda. De hecho, diría que luego los Z-Toys, que Z-Toys tiene incluso más mochilas. Se quedan muy bonitos aquí los misiles a pared trasera. Y queda todo en general muy bien. Creo que te hago transformado porque son muchas piezas para transformar. Y uno seguro que se equivoca en alguna parte. Pero creo que estéticamente es muy bonito. Bueno, vamos con las cosas malas. Estabilidad, poca estabilidad. Hay que echarlo un poquito hacia adelante porque tiene mucha parte. Es que también los talones no están bien hechos, pero fíjense también que tiene aquí, tiene un puño. Realmente tiene la mano incorporada dentro del modo alterno, entonces ya no, en modo robot. Y ya no sabemos si va a estar a escala Masterpiece o no, pues está transformado, porque todas las figuras, todos los combines necesitan masa extra para transformarse. Pero bueno, la mano queda aquí. Claro, al tener aquí la mano, y bueno, aquí queda el dedo, pero no parece un dedo, pues pierde un poquito de estabilidad, no puede darle un talón este. Hay que echarlo como vemos, un poquito hacia adelante para que no se caiga. Articulación. Otro detalle que no me acabé de convencer. Sí que está en un ball joint, pero esto es todo fricción. Sí que articula bastante el brazo, esto es fricción. Los dedos son un poquito flojos, pero tienen todas las articulaciones, los dedos, todas las articulaciones posibles, que están un poquito flojos. Cintura tiene H-crunch también, eso está bien. Pero es todo fricción, entonces, de hecho, modo combinado no lo he hecho, pero no sé cómo va a estar la articulación. Fíjense que incluso en las rótulas de los pies, bueno, de las piernas, entonces fíjense, vamos a cogerlo de aquí, para que no... De momento está duro, pero no, tiene que tener algo de tiene que tener algo de racha. Fíjense qué bonito la pierna, cómo articula, como si fuera un Free Zero, y también el pie articula un poquito, aunque más por la transformación. Y esta parte, como voy a sacarlo, es estirar hacia arriba para la transformación. Es lo peor de la figura, de hecho no está bien explicado. Es estirar todo esto hacia arriba para que separe esta pieza de esta, muy importante. Entonces, fíjense que incluso, bien, se ven aquí detalles ocultos, la pierna articula como un Free Zero, como también aquí esta pieza, es impresionante. Y luego las armas, pues tiene estas dos armas, que bueno, quedan también... creo que eran desmontables, bueno, giraban, no sé si desmontables o no al final, pero bueno, bueno, sí, tenía el tema de lo que me acordaba, del imán. Bueno, y tiene aquí unos pivotes, aunque cuesta un poquito colocarlas dentro de las manos. Vamos a intentarlo, que les cuesta un poquito, no sé si vamos a conseguirlo, porque el pivote es pequeño, está metido ahí dentro. Aquí, así, sí. Es que fíjense, el pivote está aquí arriba, no está en medio de la mano. Los dedos, lo que le dije, tiene muchas falanges, pero cuesta colocarlos en su sitio. Pero bueno, el arma sí que se puede colocar. Bueno, en general, yo digo que el modo robot estéticamente es muy satisfactorio, pero tiene pegas como los pies, que no acaban de convencer, mucha pierna, demasiada pierna, y la articulación, que sí no convence nada. Aunque esté ahora mismo esté todo duro, no sé esa dureza cuánto tiempo va a durar. Y eso no es bueno para nada, desde luego. Pues como ven ustedes, la base también se puede usar perfectamente en el modo robot. Lo que pasa es que se queda un poquito corta para mi gusto. Fíjense que está toda la pieza estirada y aún así casi no llega. Bueno, está sujeto por eso, pues ya saben ustedes por dónde está sujeto. Y esto sigue sin ir. Trata de desmontarlo a ver si es que no hay la batería puesta. Pero bueno, estaría... Si me acuerdo, antes de acabar la review, voy a tratar de desmontarlo y probar. Pero bueno, fíjense lo que les digo. Muy bien, se queda muy bien, pero... creo que se queda un poco corta porque, no sé, para intentar hacer, por ejemplo, una pose de vuelo, se quedaría corta. Pero bueno, sigue siendo un extra muy, muy, muy bueno. Un extra buenísimo. Pero yo creo que luce bastante mejor en el modo alterno que en el modo robot. Para esta comparativa de tamaño, tenemos al Optimus de Wei Jian Black Apple, tenemos al de Takara, con la mochila mejorada, es el Kao, a Slingshot de Z-Toys, y tenemos a esta figura que estamos revisando. Bueno, lo primero, o sea, vamos a pesarlo, porque me da sensación de poco peso, y no tiene mucho metal que digamos, ¿no? De hecho no le vi metal, 319, pasa que no sé yo si no se nos va a caer, porque a estabilidad le digo que... 450, pues me había parecido bastante más ligero. No, 450 es un peso bastante bueno. Lo tenemos aquí a la bestia parda. Sí, 886. Bueno, pesa como un Optimus, el MP44.
pesa prácticamente lo mismo. Bueno, escala. Primero, escala y estética. Bueno, es más grande que un Masterpiece al uso, y la estética pues es completamente diferente. Fíjense que no tiene prácticamente, eso es un poquito, no tiene prácticamente nada que ver con la estética geunera. Este no es geunero total, porque ese sería el Final Stage cuando salga, pero fíjense lo que les decía, aquí los pares los ocultó muy bien, y en este caso también la mochila, es lo que digo, no es tanta mochila como me pareció en fotos. En fotos me pareció mucha mochila y no es tanta mochila, es bastante menos mochila de lo que me había parecido en un momento. Fíjense que pedazo de mochila le queda, aunque también hay que decir que los Aerial Bots son así, tienen medio modo alterno pegado en el trasero, eso es así, eso no va a cambiar nunca. Entonces ya digo que es mucha menos mochila de lo que en un principio me pareció, pero mucha menos mochila de lo que me pareció. Estoy temblando por si se cae hacia atrás, pues la estabilidad, echa un poquito el brazo hacia adelante, la estabilidad y la articulación, eso sí que no me convence para nada. No es que esté mal, pero podría estar mucho mejor. Ya le digo, escala un poquito más grande, claro, si compramos con escala G1, aunque creo que esta figura no ha venido a hacer escala con los G1, fíjense, es que es igual de alto que Optimus prácticamente, que era el época 24, vamos a ponerlo en una cosa un poquito más relajada, que está firme, firme el pobre. Es un poquito más grande. Les iba a enseñar la mochila, pero no, no tiene mochila. Le iba a decir que tiene más mochila el EP44. Claro, tiene mochila si fuera versión normal. Pero digo que es casi igual de alto. Pero ya fíjense que tenemos algunos detalles que no son, dijéramos, aunque no pretende ser un G1. No son típicos G1. Fíjense la cabeza, una cabeza muy pequeñita, piernas muy grandes, cuerpo más grande. Fíjense que tiene más cuerpo, mucho más cuerpo que este, pero tiene las piernas muy grandes y unos muslos muy delgaditos. Es más parecido al MP10, aunque en este caso no pintará la comparativa, no vamos a poner, que a lo que sería un G1. Fíjense, ahora también este teledo, ¿por qué? Si te quieres estar quieto. Y es que tiene hasta una pierna mal transformada, por eso se me caía. Es que este ya con los años Z-Toys empieza a verse un poquito las flaquezas. Bueno, y ahora fíjense, curiosamente, que si lo ponemos con el Weiyan, primero la escala no me disgusta. La escala, no sé ustedes cómo se ven, aunque ya digo, es que es complicado hablar de escala una figura que no representa ningún personaje que haya salido en ningún sitio, porque es una versión muy libre de Slingshot. Esto no ha salido ni en la pantalla, ni en cómics, ni que yo recuerde en ningún sitio. Ustedes piensan que ha salido en ningún sitio, pero fíjense que ya la escala no me disgusta. Pero fíjense, las tonalidades, los colores, tanto metálico, tanto tono metálico, tanto brillante, pues queda bastante bien. Ah, por cierto, los hombros, esa parte queda completamente genial. Muy, muy bonita. Es lo que les digo. Ya, no es exactamente la misma estética, pero es lo que les digo, son muslos más finos, cabezas más pequeñas para el tamaño que tienen. Es una estética un poquito diferente. Yo creo que puede encajar perfectamente en una estética Bio, incluso Bumblebee Movie también. Aunque los Bumblebee Movie son los que tengo, son demasiado grandes, por tampoco los puse. Pero creo que, fíjense, creo que con este se ve bien la estética que trata de lograr. Luego, si salen algunas pequeñas, que con las 3A y esto se va demasiado, no los puse por eso, va a ser demasiado pequeño. Con este Optimus, que no es grande del todo, aunque se nos soltó por aquí, se nos soltó por aquí esta parte, fíjense que no es grande del todo, pues no queda mal, y de escala incluso queda bien. Yo que quiero, lo quiero que vean los colores, sobre todo, que creo que puede encajar una colección de Bay o de figuras o de tipo de las Travis, de las películas Bumblebee, también podría encajar una colección de ese tipo de figuras, aunque el tamaño, le digo, creo que con este Optimus es que lo demás, si les pongo con el Toy World, por ejemplo, se va a ver pobrecito como un nanito, o sea, a ver, entonces, por eso no lo puse. Pero creo que, ya le digo, con tanto color metalizado, tanto metalizado y tanto detalle, pues tiene muchísimo detalle, está recargado, como este, muy recargado de detalle, creo que podría ser un Slingshot digno dentro de una colección de este tipo, aunque ustedes, bueno, en los comentarios me lo dicen. Te dejo en los comentarios si quieren que lo compare con una otra figura. No me traje, no sé, ni los Bingo Toys, ni, bueno, Bingo Toys Shockwave solamente, ninguno de estos, porque ya les digo, con los tres, es que es muy pequeño para esa escala. Pero creo que lo que traté de enseñarles, que era el tema de apariencia, estética, colores, creo que queda claro que podría funcionar en una colección de este tamaño. Y incluso el tamaño podría funcionar, ya, podría ser un combiner digno, aunque el tamaño del combiner finalizado, no sé yo
si iba a ser el correcto para esa escala, pero creo que podría ser una estética digna para esta clase de figuras, aunque ustedes no pueden dejar en los comentarios lo que les ha parecido. Del modo combinado, pues no vamos a hablar mucho porque sujetamos el brazo, entonces nos faltan muchas cosas. Sigue la misma tónica general del resto de la figura. Muy buena estética, pero la calidad no me acaba de convencer mucho. Fíjense, por ejemplo, el tema de articulación. Es una articulación simple de fricción. Entonces no me acaba de convencer que no tenga ni siquiera ratchet la articulación del brazo, porque en principio se sujeta bastante bien, no se mueve, pero no sé, para piezas ya grandes debería tener esa articulación de ratchet. En principio se pondría así, pero fíjense que el conector está justo aquí arriba. Es un conector diferente a lo que hayamos visto ya. Tiene aquí dos pestañas que se guardan para poder conectarse. No es nada diferente. Se quedaría algo así. Se queda muy bonito la parte de abajo. Este alerón aquí me ha gustado mucho. Creo que se transforma así. Y también me gusta que esta parte de aquí, fíjense, aquí sí que ha conectado perfectamente el tap aquí. Pero aquí me da miedo conectar porque está muy justo y no quiero que se parte. Entonces lo dejé suelto. Le queda un brazo bastante potable. Bueno, potable es una expresión de aquí bastante bueno, dijéramos. Y llama la atención que parte de las piezas que venían aquí se han ido hacia otro sitio, como por ejemplo aquí el brazo, y me río porque me ha costado bastante encontrar el sitio exacto para conectarlo, porque el manual no ayuda en nada. Yo creo que queda un brazo bastante bueno, pero hay cosas que habría que mejorar. La mano quedaba escondida aquí debajo, ya digo que no sé si esto se puede transformar, creo que lo transforma todo bien, creo, pero no lo sé. La mano queda escondida aquí abajo y es parte del combiner, bueno, de la figura en sí, lo que es bastante, bastante sorprendente. De hecho, a lo mejor ni siquiera necesita partes estas para combinarse. Bueno, comparado con el Zeta Toys, que es la comparte que estamos haciendo, queda una figura de un tamaño bastante parecido, fíjense, bastante, no sé cómo colocarlo para que se vean. A ver, vamos a colocarlo, a ver si podemos colocarlo así. Es bastante similar, pero llama la atención que la mano es mucho más grande la de Zeta Toys. Habrá que esperarse a verlo combinado completo, porque si no, ahora mismo es complicado. Fíjense, es parecido con la punta del vamos a sacarlos así, a ver, así, es parecido con la punta del avión hacia arriba, y ya le digo, parte del fuselaje lo lleva en la parte trasera, pero llama mucho atención, ya, fíjense, el tamaño de la mano, de una mano y de otra, que es muy muy diferente. Fíjense los dos, bueno, los dos están articulados, los cuatro falanges. No tengo mucho grande articulación en el brazo, como les comenté. Pero llama mucho la atención la diferencia de las manos. Es una diferencia bastante abismal. Bueno, ya no quiero aburrirles más porque hacerse combinado es difícil. Si fuera una pierna aún que se sujeta, pero es difícil verlo. Ya de un tamaño similar a veces la Toys, y habrá que ver el combinado qué tamaño se queda. Pero tengo muchas dudas, sobre todo viendo este de la mano. Tengo muchas dudas del combiner completo como sería. Bueno, pasé una primera fila de una compañía, pues no está mal del todo, pero sí que es verdad que hay ciertos detalles que no acaban de convencer. La estética es muy buena, pero la calidad en algunos puntos no la acabo de ver. Habrá que ver más figuras de esta compañía para dar un veredicto final, pero ahora mismo yo diría que estoy muy indeciso. Bueno, yo lo voy a completar, evidentemente, pero estoy muy indeciso entre acabar de completarlo o dejarlo tal cual. Estaría muy indeciso en ese aspecto. O comprar solamente este a modo de curiosidad, o seguir comprando figuras. Pero bueno, ya les contaré, pues como seguiremos haciendo reviews de estas figuras, ya les contaré cómo va quedando la cosa. $125, no es mal precio, precio estándar, dijéramos, por una figura 3P de estas características. Así que ya ustedes decidan, o se arriesgan como yo y siguen comprando, o lo dejan aquí, o ni siquiera lo compran. Yo digo que yo estéticamente está muy bien, pero en cuanto a articulación y calidad, tengo varios peros para la figura. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo, y comenten, 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 y vuelvo a comentar. Hasta luego, amigos.